Martes 6 de abril. Muy buenos días, sean bienvenidos a la señal televisiva de este canal televisión. Bien a través de la TDT, bien a través de las redes sociales. También bienvenidos, bienvenidas todas aquellas personas que nos escuchan a través de Radio 10 Ingenio. En este martes 6 de abril continuamos con la dinámica de la semana, aunque la dinámica que cambia es la de nuevos infectados en el archipiélago canario. Cuando ayer constatábamos que Gran Canaria estaba por debajo del umbral de 50, ya hemos superado el centenar con respecto a la jornada de ayer. En las dos islas capitalinas, más de 100 infectados, por lo que todavía no se puede hacer una valoración concreta sobre si habrá o no habrá cuarta ola. En principio, los números de ayer duplican a los de anteayer. Una vez dicho esto, y por supuesto apelando a la responsabilidad de todos en esta pandemia, vamos a saludar a nuestros compañeros. Vamos a, en concreto, a irnos al municipio de Agüimes con Chano Sánchez, nuestro compañero de informativos, que nos da la última hora en este municipio. Buenos días, Chano. Muy buenos días, compañeros. Desde Agüimes, la actualidad del municipio pasa por varios asuntos. El primero de ellos, varias mociones con respaldo en el pasado mes de marzo en el municipio de Agüimes. Se aprueba solicitar una ruta de sendero que vaya desde la playa de Barga hasta la playa de Arinaga. También el ayuntamiento de Agüimes solicita a Telefónica que instale de una vez por todas la fibra en los barrios de La Banda, Temisas y Corralillo. Y también otro apunte importante, ya están licitadas los kioscos y cafeterías municipales. Estamos hablando de la terraza del auditorio, del restaurante El Alpendre, el Señorío de Agüimes, y la terraza del parque urbano de Playa de Arinaga. Más información a partir de esta tarde en nuestros informativos. Muchas gracias, Chano. Llega el momento de saludar a nuestra compañera Obdulia Artiles en Ingenio. Obdulia, muy buenos días. Muy buenos días, saludos Antonio Miguel, saludamos también desde la Villa de Ingenio a todos los espectadores, a los oyentes que nos siguen a través de la radio. Y la actualidad informativa de la Villa de Ingenio, pues a esta hora de la mañana, pasa por unificar criterios para la gestión deportiva y cómo afrontar esas nuevas fases y, por supuesto, los próximos meses en que se continuará con el proceso de vacunación de la población. Pues estos han sido los principales motivos para el encuentro de concejales y técnicos de deportes de los tres ayuntamientos de la comarca durante la mañana de hoy en las casas consistoriales de la Villa de Ingenio. Decir además que se continuarán en esta línea de trabajo conjunta con la creación de foros para las medidas a adoptar. Sabremos un poquito más de esta reunión en el informativo de esta casa esta tarde a partir de las 7. Cambiamos de asunto. El suministro de material farmacéutico para las personas del Centro de Estancia Diurna para Mayores de Ingenio y del material de higiene y limpieza para favorecer los cuidados personales básicos e higiénicos de las personas usuarias del Centro de Estancia Diurna para Mayores, del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual y del Programa de Respiro Familiar de Ingenio, sale a licitación y las personas o empresas interesadas podrán presentar sus ofertas conforme a las condiciones publicadas en la plataforma de contratación del Estado. El último día para presentar esas ofertas, el 13 de este mes de abril. Una cuestión más, una noticia más, y a esta hora de la mañana en las casas consistoriales de la Villa de Ingenio todo está preparado para que Nacho Cabrera, natural de este municipio, sea recibido personalmente por la alcaldesa, que a su vez pues transmitirá pues personalmente la felicitación por la distinción otorgada por parte de la Asociación de Directores de Escena. Cabrera, licenciado superior en arte dramático y doctor por la Facultad de Filología Española Clásica y Árabe por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, además de fundador y director de la compañía La República, recogía en la tarde de ayer la medalla de la ADE a la mejor dirección de escena en el transcurso del 34º acto de entrega de premios ADE
celebrado en el Teatro de la Comedia de Madrid. Pues lo dicho, a esta hora de la mañana, Nacho Cabrera además recibe la felicitación y enhorabuena por parte de la alcaldesa Ana Hernández en un acto privado que se está realizando en las casas consistoriales. Esto ha sido todo por el momento. Recordemos que estas y otras noticias podrán conocerlas más ampliadas en los informativos a partir de las 7 de la tarde. Buen día a todos. Buen día, Obdulia. Muchísimas gracias. Un hecho que nos llena de orgullo, el reconocimiento a Nacho Cabrera, y ya no hablamos como ingenienses, sino como Gran Canarios y canarios en general. Una distinción muy importante. Vamos ahora con nuestro compañero Gustavo Hernández en el municipio de Santa Lucía. Gustavo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Saludos, Antonio Miguel. Muy buenos días desde el municipio de Santa Lucía. Un fuerte abrazo, como siempre, para todos tus invitados, para todo el equipazo de Sureste Contigo, para las personas que nos están viendo y también para las que nos están escuchando. Siempre vaya por delante ese primer saludo para todos ellos. Hoy en Santa Lucía la actualidad nos está llevando a lo que está ocurriendo en estos mismos instantes en el Teatro Víctor Jara. Se está presentando por parte del alcalde de Santa Lucía, Santiago Rodríguez, y la concejala de Solidaridad, Yaisa Pérez, la programación del cuarto foro de Derecho Social, Activismo y Derechos Humanos que se va a realizar del 20 al 22 de este mes en ese recinto teatral. Una programación que está dentro de lo que es el encuentro de solidaridad con los pueblos de África y Latinoamérica, coloquialmente conocido como el SPAL, y que va a ponerse ya de largo a partir de este viernes ya con las primeras actividades. Ese foro, como digo, internacional, que va a versar sobre el tema de la migración y los derechos de los extranjeros, será, como digo, del 20 al 22 de este mes. Nuestros informativos de las 7 de la tarde y las 11 de la noche les daremos cuenta de todo lo que va a suceder en este foro. También les vamos a comentar una iniciativa muy particular que se va también a desarrollar este mes, que tiene que ver con la improvisación, la literatura y el tiempo. Es un campeonato de improvisación literaria. Se va a desarrollar el 30 de abril en el Teatro Víctor Jara. Es un cara a cara para que los participantes tengan que crear historias a contrarreloj. Habrá un premio de 175 euros para el primer clasificado, de 75, perdón, 150 euros para el primer clasificado y 75 euros para el segundo clasificado. Los que estén interesados en esta particular iniciativa, todas las bases están publicadas en la web del Ateneo Municipal. Tienen de plazo para inscribirse el 23 de abril. Es una inscripción totalmente gratuita y también la pueden realizar por el teléfono. Así que apúntense las personas interesadas a esta iniciativa tan particular. Y también le vamos a dar cuenta de lo que pasó hace una semana exactamente aquí. Una ruta de museos organizada por el Punto J y que llevó a una decena de jóvenes a descubrir las historias y los orígenes del lugar donde viven y para que entendieran cómo ha sido ese proceso de transformación en los últimos años del espacio, de todo lo que les rodea, como digo, en las últimas décadas. Pues también tendremos algunas imágenes de lo que pasó en esa ruta, insisto, que se desarrolló el pasado martes, así que también los jóvenes de Santa Lucía, como podrán comprobar, aprovechando al máximo la Semana Santa para saber un poquito más dónde están y cómo son sus orígenes. Muchísimas gracias, Gustavo. Buen día y hasta mañana. Un abrazo muy fuerte, hasta mañana. Nosotros pasamos página, enseguida hablamos de la Villa de Ingenio, hablamos con el portavoz de Proyecto Somos, Partido Popular. Reyko Padilla, muy buenos días y bienvenido. Hola, muy buenos días y agradecido de estar una vez más en Sureste Contigo. Bueno, dentro de lo que hablábamos previamente, antes de comenzar el programa, pues evidentemente está la preocupación por el COVID, por haber sufrido además un confinamiento de forma forzosa. Bueno, entiendo que no ha habido ninguna novedad y que no ha padecido COVID, ni que todo está correctamente de salud. Vamos sí, a empezar por ahí. Inmediatamente te digo, primero, las primeras palabras, quiero sumarme a ese reconocimiento que se le está haciendo desde Ingenio a Nacho Cabrera.
que tus compañeros de profesión, la Asociación de Directores de Sena, le hayan reconocido su dilatada carrera, así como lo hace el municipio de Ingenio, que está orgulloso de uno de sus hijos, pues siempre es de enorgullecernos a todos. Y en cuanto a la respuesta que te debo de esta pregunta que me has hecho, pues sí, hace unos días estuve confinado por unos síntomas compatibles con el COVID, pero después de mi PCR salí negativo, con lo cual no lo he pasado, pero fue casualmente cuando teníamos el pleno municipal y por eso pues no acudimos al pleno. Bueno, pues nos alegramos que de salud, la salud es lo primero. Sí, sí. Y es lo primero que hemos tocado en esta conversación, especialmente por esa sensibilidad que tenemos con todas las personas. Es decir, estamos también en una crisis sanitaria. Un mensaje de tranquilidad, es decir, nos puede pasar a todos, tienes un resfriado, ahora con las alergias, tienes tos, algo de fiebre por otra cosa, y al final puedes estar confinado y no tiene por qué ser la enfermedad. Fue mi caso, hay otros casos que son la enfermedad, y si es la enfermedad, pues seguir las indicaciones sanitarias que en la mayoría de los casos pues se supera y que seamos responsables entre todos hasta que venzamos al virus, que queda menos, pero tampoco está a la vuelta de la esquina. Por eso apelábamos a la responsabilidad al comienzo del programa. Cuando esos números repuntan solemos comentarlo, porque es importante el comportamiento individual. Hay, además, estimaciones a través de programas informáticos sobre cuándo puede acabar todo esto, y según las últimas informaciones publicadas en estos días, esos modelos realizados por ordenador apuntan a final del mes de febrero del 2022. No sé si eso es... bueno, nos gustaría que terminara mañana, mejor hoy, ¿verdad? Pero se apunta a final de febrero. Da la casualidad de que la Organización Mundial de la Salud, cuando empezó la pandemia, apuntó también que terminaría en algún momento del 2022. No sé si es una coincidencia, pero ojalá termine antes, ¿verdad? Todo depende del ritmo de vacunación y muchos factores. Hombre, ¿verdad? Ojalá termine en cuanto antes y podamos salvar el mayor número de vidas y también la mayor parte de nuestra economía, que se está viendo muy resentida. Y la economía también es salud. Eso tampoco hay que dejar de verlo. Y hay muchísimos problemas derivados de esta pandemia. También la salud mental está viéndose muy, muy afectada y tenemos que tenerla muy en cuenta. Entonces, sí, ojalá fuera mañana, yo lo firmaba, o mejor hoy, como tú dices, pero yo siempre fui un poco negativo, porque al principio, cuando se decía que se había vencido al virus desde el verano anterior, yo decía, pero madre, lo dijo el presidente del gobierno, digo, madre del alma mía, ¿qué está diciendo este hombre? Y al final lo hemos visto con el tiempo, es que estamos hablando de... Yo siempre hablé a finales de 2021, pero bueno, yo no soy experto, era mi impresión. En principio 2022 puede ser perfectamente. Sí, que sería cuando aproximadamente se alcanzaría pues la inmunidad de rebaño, un poquito después, evidentemente, porque no es tener la inmunidad y ya está, sino bueno, estar un poquito vigilantes, y los modelos informáticos apuntan a febrero de 2022 si sigue el ritmo de vacunación como va. Es decir, si hubiese un esfuerzo muchísimo mayor en ese sentido, sé que se busca, pero las farmacéuticas y las empresas que elaboran las vacunas, pues ayer hablábamos de las patentes, pues no parece probable que el acelerón pueda ser muy grande, ¿no? Hombre, no solo depende de esas empresas, pero también depende de los gobiernos. En este caso hay que diferenciar, Europa lo ha hecho mediante la Unión Europea, no los subgobiernos nacionales, y la Unión Europea está evidenciando un fracaso, pero absoluto, en este asunto. Y es muy preocupante, porque yo siempre soy y sigo siendo defensor de la Unión Europea, pero cuando tú te comparas con otros países, y no hablamos de algunos que incluso económicamente están peor que la Unión Europea, ves los ratios de Israel, ves los ratios de Estados Unidos, de Singapur, ves los ratios de otros países y tú te quedas mirando. Chile tiene unos ratios magníficos. Te quedas mirando y dices, pero bueno, sin menospreciar a Chile, por supuesto, ni al resto de países. No, ¿qué estamos haciendo mal? Se trata de imitar lo que hacen bien otros, ¿no? ¿Qué estamos haciendo mal para que esas sociedades estén mejorando? Ya veíamos, más pegado a España, como en Gibraltar ya están en la calle sin mascarillas. Yo sé que es una población muy limitada, pero hay otros que lo están haciendo mejor.
mientras nosotros nos quedamos atrás. Y la clave, evidentemente, aparte de todas las medidas restrictivas que tenemos que hay que cumplir, pues la clave está en la vacunación. Bueno, queríamos empezar por ahí. Sí. Nos alegramos, en definitiva, de que ese episodio de no asistencia al pleno haya sido debido pues a las situaciones de la primavera. Es mucho mejor que, evidentemente, que con respecto al COVID. Y una vez dicho esto, nuestra intención en la jornada de hoy, dentro de muy poquito, el próximo mes que viene, se cumplen 2 años de mandato, es realizar una valoración de este mandato tan extraño, porque si ya hablamos de una normalidad extraña, ¿qué vamos a decir de un mandato cuando todo queda cercenado, parece, ¿no? Hombre, está claro que nos hemos enfrentado a una situación inédita en los últimos 100 años, entonces desde la gripe española, al menos. Entonces, es muy difícil comparar. Es muy difícil que uno haga pues un análisis obviando lo que nos está pasando. También sería injusto que, aprovechando lo que está pasando, todo estuviera mal por esto. Habrá que hacer un análisis mucho más complejo que otras veces. Yo no estoy satisfecho y lo tengo que decir abiertamente. Aparte de que la ciudadanía de por sí ya ve un hartazgo en su clase política en todos los niveles, que eso es generalizado, yo creo que vamos a diferenciar antes del COVID y después del COVID. Antes del COVID, aunque es cierto que eran los primeros meses de la legislatura, había mucho descontento social en Ingenio. Después del COVID, pues la cosa no ha mejorado. También es verdad que cómo vas a mejorar con lo que estamos viviendo, es muy complicado. Pero también sería injusto no recordar pues, esos primeros meses de alto conflicto en la villa, donde lo que yo más recuerdo de esta legislatura, si olvidamos lo del COVID, fue el primer pleno de la legislatura. Como vimos la mayor manifestación que habíamos vivido en el municipio de Ingenio en tiempos recientes, contra una subida de sueldos absolutamente indiscriminada del 20%. Pues eso fue lo primero que vivimos de la legislatura prácticamente. El Pacto del Progreso, el Pacto de las Mujeres, que se anunció. Posterior, primer pleno, esa manifestación y esa subida de sueldo. A partir de ahí, pues son muchas voces en un gobierno, demasiadas incluso, diría yo. Está bien que los resultados son los que son y hay que llegar a acuerdos, por supuesto, hasta ahí llego yo. Pero cuando gobiernan dos voces es complicado. Cuando gobiernan tres es muy difícil. Cuando gobiernan cuatro se tilda de imposible. Y lo hemos visto en muchas cosas, sin ir más lejos, ya en época COVID, pero que no tiene que ver con el COVID, en la moción que llevó Somos PP con respecto a Carlos V. Ahí hubo una ruptura del voto del grupo de gobierno. Y ahí se vivieron momentos muy tensos, muy tensos, donde se evidenciaban las diferencias dentro de ese grupo de gobierno, en un elemento que consideramos esencial, como son nuestras zonas comerciales abiertas. Y claro, cuando vemos en lo esencial esas disensiones tan absolutas, ¿qué es lo que ves en el lo que ves públicamente? Porque nosotros tenemos información también privada. Las cosas no van como se quiere ofrecer, ver. Bueno, un pequeño inciso para plantear a nuestros, lo verán en pantalla cada cierto tiempo, el número para poder participar, que es el 619-6251-98, un comentario de texto o un mensaje de voz, como prefieren, si así lo estiman oportuno. Estábamos hablando con Raico Padilla, especialmente de esos primeros compases de un mandato, de una legislatura, que es harto complicado a todos los niveles. Sí. Bien es cierto que hay un hartazgo general en la ciudadanía de nuestro país, y yo diría que hasta casi en muchos aspectos a nivel mundial, un hartazgo, un divorcio especialmente de, y no sé, y se destacan los extremismos. No sé si es la definición correcta, pero en nuestro país hay un hartazgo porque yo creo que la gente está más preocupada de la pandemia que de cualquier otra cuestión o de conflictos de poder o de ideologías que se van al extremo. Raico Padilla, hemos hablado del tema de la avenida Carlos V, ya lo hicimos en una vez anterior.
hay otras cuestiones, sobre todo los nuevos presupuestos de cara al presente año en vigencia, con algunas buenas noticias para el grupo de gobierno y desde el grupo de gobierno, que me gustaría que valorara Raico Padilla, proyecto Somos PP, como por ejemplo el tema de las viviendas sociales, algo que se ha echado en falta a nivel general, no me refiero a Ingenio, desde el Ejecutivo Regional, pues ha sido casi una pelea con los municipios. Nunca se sabe quién ha tenido la razón, o falta de suelo o falta de iniciativa del Ejecutivo Regional. Lo cierto es que en una situación como la que estamos, las viviendas sociales son más necesarias que nunca. Mira, yo lo primero que quiero manifestar es absolutamente de acuerdo con tus manifestaciones. Evidentemente, en la sociedad en la que vivimos, con la carestía de la vivienda, es necesario pues políticas sociales. Es deshonrojarse, la verdad, que en épocas democráticas se haya construido tan poca vivienda, cuando la gente compara en épocas que no eran democráticas incluso. Es que te sonroja como ciudadano español y como político español. Y cuando hablamos de esta dicotomía de si el gobierno de Canarias, si el ayuntamiento, lo primero que hay que decir que las los ayuntamientos versus gobierno de Canarias. Quien tiene las competencias es el gobierno de Canarias. Y los ayuntamientos tienen que poner suelo a su disposición. Pero es que Ingenio lleva décadas con suelo a disposición del gobierno de Canarias y no se ha hecho. Por eso decía que entonces, es una pelea. Yo creo que el ayuntamiento de Ingenio, independientemente de los colores políticos de los últimos años, han mantenido un suelo, si mal no recuerdo, por ejemplo, en el barrio del Sequero, donde estaba a disposición del gobierno de Canarias para vivienda social y no se ha hecho. Entonces yo creo que el Ayuntamiento de Ingenio, dentro de sus competencias, ha hecho su labor, su parte estaba hecha. El gobierno de Canarias no había tendido la mano. Ahora parece que se va a hacer unas 30 viviendas en todo el municipio de Ingenio. Hombre, de una época de sequía a tener 30... Creo que son 56. O 56. Podría equivocarme, pero de memoria... Puede 56. Que sean, bueno, 30, 56, ahora mismo no recuerdo el número, pero quiero decir... De nada a 30 o 56, van 30 o 56. Está claro que es bueno para el municipio y es bueno para la sociedad ingeniense. Dicho esto, tenemos que analizar cuáles son las carencias en vivienda. Porque en el municipio de Ingenio, su parque de vivienda son más de 20.000. El municipio está creciendo en población muy lentamente y los parámetros de futuro también son de crecimiento bastante lento y con límites por el territorio que podemos ocupar, pero se está haciendo, hay que ver si hay que hacer más. Yo lo dejaría ahí, no voy a hacer una crítica, evidentemente, nos parece bien, lo apoyamos, lo hemos apoyado en el Pleno y seguimos apoyando este tipo de iniciativas, pero hay que estudiar la cantidad que es necesaria. Ajá. Bueno, la pelea ha estado ahí. Siempre el gobierno de Canarias o ha planteado que los ayuntamientos no dan suelo, cuando la realidad en el municipio de Ingenio es otra completamente diferente, y en otros municipios, pero estamos hablando de legislaturas pasadas, donde se han incumplido los diferentes planes de vivienda del gobierno canario y han ido con muchísimo retraso. Tremendamente curioso, cuando precisamente hablábamos del boom de la construcción en aquellos años, ¿no? Sí, bueno, pero... Lo que hace el sector privado a veces no tiene nada que ver con lo que hace el sector público. El sector privado, evidentemente, tuvo un boom en cierta década y ahora, y en aquel momento, el sector público pues ingresaba mucho dinero precisamente de ese boom, y lo que se destinó pues habrá que se destinó en su momento, pero parece que no tanto en vivienda. Una pregunta al margen, ¿estaría de acuerdo en un techo en cuanto al alquiler, un alquiler social? ¿Un precio máximo? Hay legislaciones que ya se han aplicado en territorios no nacionales, sino internacionales, y esos techos lo hace que el mercado tenga sus disrupciones. Primero aparece una parte que es economía sumergida, es decir, el techo está en 600 euros y me da 200 por debajo de la mesa. Ajá. Eso está sucediendo en lugares de Europa. Ajá. Y de Estados Unidos. Otra de las cosas que sucede es que hay viviendas que se retiran del mercado directamente. A mí no me compensa porque por muchos motivos. Yo centraría más el debate
creo y lo creo sinceramente, sobre todo nosotros que estamos teniendo reuniones con una asociación radicada en Ingenio, que para el ámbito de toda Canarias, incluso está a nivel nacional, los principales problemas que nos ponen sobre la mesa la Asociación de Afectados por la Ocupación. ¿Qué problemas tienen ellos? Oye, es que ahora mismo no hay seguridad jurídica suficiente para que una gran bolsa de vivienda que están ahí, están esperando ver las cosas claras para salir al mercado, y eso abarataría precios, pues que haya seguridad jurídica. En un país como España, que se supone que la hay, pues ellos dicen, los propietarios de afectados por la ocupación, que no hay seguridad jurídica suficiente para poner esas viviendas, que estamos hablando de son millones. No de los de pequeños, pero bueno, en total son millones de viviendas. Pues tenemos seguridad jurídica, quien no pueda pagar, que sea ayudado por la administración, que nadie, es decir, un propietario de una vivienda o dos viviendas, que incluso él puede ser dependiente de ese ingreso, se ve afectado por impagos. Y después que se diga que, bueno, pero es que aquí no pasa nada, en Ingenio y Ocupación. Hace unos meses, yo casualmente pasaba por una calle de Carrizal y estaba la policía actuando. Y no era una de estas que nos rompe el corazón a todos, que también hay una parte que es más de otro estilo, pues no quiero pagar un alquiler, si me lo ahorro mejor. Y hay gente que es así. Después también están esas familias que es que no tienen otra opción y que se tienen que ir a vivir debajo de un puente, pero para eso están las administraciones. Tenemos que buscar soluciones, la construcción de vivienda pública, poner viviendas en alquiler social, poner muchísimas iniciativas sobre la mesa que han estado muy paralizadas. Y yo creo que hay que centrar más ahí en el debate que en poner topes en el alquiler, que después, como todo mercado, acaba habiendo un mercado negro, acaba habiendo, por otro lado, que se retiren viviendas del mercado. Entonces, pongamos todas las viviendas que podamos en el mercado, demos seguridad jurídica, y que aquellos que realmente no pueden pagarlo y que están muy mal, que los ayuden las administraciones, que para eso están. En cuanto a la rehabilitación de las viviendas sociales en distintos puntos del municipio, también es una buena noticia, un buen compromiso. Si por un lado el compromiso del Gobierno canario con la construcción de las viviendas sociales, por otro lado el compromiso del Cabildo de Gran Canaria con respecto a la rehabilitación de estas zonas y también con la ayuda del Gobierno canario. En ese punto también nuestro total apoyo a la iniciativa. Nosotros en la legislatura que gobernamos con Agrupa Sureste, pues se puso sobre la mesa los aros. En aquel momento no salió adelante porque llevaba aparejado un pago de los propietarios que no podían asumir en aquel momento y se quedó pues un poco en agua de borrajas, y tenemos que decir. Ahora, en este momento se está logrando salir adelante, espero que cuanto antes se haga efectivo, y nosotros lo habíamos pedido incluso desde esta legislatura como una necesidad. Nosotros visitábamos las viviendas del Sequero, por ejemplo, porque se estaba cayendo, se cayeron unos pedruscos y afectaron a un vehículo. Podrían haber afectado a una persona, podría haber habido una desgracia por la falta de mantenimiento de esas viviendas sociales. Entonces, que se remodele y se mejore es una buena noticia para toda la villa. Nosotros estamos totalmente de acuerdo. También hemos hablado recientemente, en las últimas semanas, de esa conexión con la Gran Canaria 1. Es una batalla que no es de ahora. Lleva bastantes mandatos esa reclamación, de una u otra forma parece que se ha desbloqueado. En esa reunión mantenida entre el Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, su titular, la alcaldesa Ana Hernández, y el Gobierno de Canarias con la competencia pertinente para, de alguna manera, todavía seguimos en una fase muy temprana, que es buscar el proyecto, anteproyecto de ese paso que en teoría iría ubicado en el Puente del Burrero. Yo aquí voy a ser crítico, porque llevamos escuchando que viene la conexión, que viene la conexión, que viene la conexión, años, años. Primero, la anterior legislatura, la inmediata esta, que gobernaba Coalición Canaria, ya nos anunciaban pues esa financiación para el proyecto. Estamos hablando de 2019, estamos en 2021 y ahora ocupa el Gobierno de Canarias un cuatripartito del Pacto de las Flores, en este caso el consejero del Partido Socialista, y nos anuncia, oh sorpresa, el dinero para el proyecto. Lo mismo que nos dijeron hace 2 años, nos lo han vuelto a decir. La gente está cansada
porque nuestra realidad como ingeniense es que el que tiene que coger la circunvalación y después de desviarse a la única conexión con la autopista de Gran Canaria que tiene Ingenio, es pasar 20, 30, 40, depende del día, o 10 minutos en cola a horas punta, que es cuando la gente va a trabajar y cuando la gente vuelve de trabajar. Y eso cronificado durante años. Y que a mí, que se saquen fotos diciendo que ya viene el proyecto, o que ya hace, cuando hace 2 años nos dijeron lo mismo, ahora otra vez nos dicen lo mismo, que a lo mejor ponen el dinero, que a lo mejor se redacta, pero ¿cuándo vamos a ver los resultados? ¿Dentro de 4 años? ¿Dentro de 6? ¿Dentro de 8? Entonces, a mí, sinceramente, una nueva foto anunciando lo que ya se ha anunciado en el pasado, yo sé que no fue su gobierno, que fue el de Coalición Canaria, pero bueno, a mí es que ya... a mí estas cosas no me gustan. Yo prefiero resultados. Cuando haya resultados, pues si tengo que, como lo he dicho, ya está viniendo dinero para... y se está contratando la reparación de viviendas de otros partidos políticos, que no es el mío. Oiga, fantástico, lo apoyamos, adelante. Ahora, nos hemos sacado una nueva foto para que venga la conexión a la autopista de Gran Canaria para solventar los problemas de los ciudadanos. A ver, ¿cuándo? De la misma manera que ya se empieza a hablar, estamos también, bueno, en una fase anterior a ese enlace de la Gran Canaria 1, de la circunvalación Carrizal Ingenio Agüímez, que parece que se quedó en el tiempo cuando hace muchísimos años, cuando se inauguró la primera fase, ya prácticamente se hablaba de iniciar la segunda casi de forma inmediata, con un espacio de 1 año, 2 años como mucho. Ha pasado muchísimo tiempo y parece que da la impresión de que estamos encaminándonos a una segunda fase de la circunvalación. Nosotros desde Somos PP siempre hemos mantenido que nos parece más indispensable, si tuviéramos que ir a por uno solamente, que centremos todos nuestros esfuerzos en la segunda conexión a la Gran Canaria 1. Eso tiene que ser prioritario. Y este proyecto, pues que vaya detrás, que vaya detrás y que todos nuestros esfuerzos vayan en otro sentido, porque es más indispensable. Ahora, este proyecto no sé ahora mismo cómo estará, pero sabemos que traía algunos problemas, sobre todo de cómo se cruzaba el barranco de Guayadeque. Entonces, tienen que dirimir eso, ver al final la menor afección pues, medioambiental, por dónde pueden cruzar, de qué manera el barranco de Guayadeque hacia Agüímez, y después que termine. Pero yo sigo sosteniendo, y mi grupo político sigue sosteniendo, que lo principal es que podamos descongestionar nuestros accesos a la autopista, porque una vez eso suceda, ya hay mayor forma de distribuir el tráfico. Eso será también una ayuda, pero que venga posteriori, porque tenemos que enfatizar y todos nuestros esfuerzos hacia esa segunda conexión a Gran Canaria 1. También se va a mejorar un vial que conectará con el municipio de Telde, que si no me equivoco tendrá enlace con la propia circunvalación Carrizal Ingenio Agüímez y será una alternativa a la Gran Canaria 1, mientras no se realice el desahogo de la zona comercial de La Mareta en el municipio de Telde, que es realmente quien provoca los colapsos en hora punta en la Gran Canaria 1. En eso sí que se va tremendamente despacio, al menos por parte de las autoridades competentes. Tan solo aclarar que depende de la vía, es de titularidad municipal, las menos, insular, Cabildo de Gran Canaria, o de titularidad de la comunidad autónoma. ¿Usted entiende este galimatías? Sí, bueno, sí lo entiendo, pero entiendo que a los ciudadanos le cueste entender que no se solventan sus problemas, porque es que hay muchísimas administraciones donde están distribuidas las competencias. ¿Qué pasa? Que al final acabas viendo, y esto es un caso de carreteras, pero hay de muchísimas, por ejemplo, educación. Educación, el Ayuntamiento de Ingenio tiene una concejalía, cuyas competencias son el mantenimiento de centros educativos, los consejos escolares municipales y pues la apertura de centros y el mantenimiento y todo esto, ¿no? Entonces, después el Cabildo de Gran Canaria tiene una consejería de educación, que da cierta, bueno, Ingenio da becas, el Cabildo da becas, el Gobierno de Canarias tiene su consejería de educación y después hay un Ministerio de Educación. Y así te lo puedes ver con todo, todo el mundo tiene competencias de todo, prácticamente. Y se van, pues, abajo, pues, tienen sus competencias, aquí todo sobre lo mismo, pero diferentes competencias. Y a veces se pisan y se duplican gastos y necesidades que se podrían hacer de otra manera. Y eso requiere una racionalización de la administración, que es
es un toro que hay que coger por los cuernos, pero que no se acaba de terminar cogiendo. Bueno, ha habido situaciones kafkianas en la isla de Gran Canaria con vías de titularidad regional, con mantenimiento, competencia municipal y hasta incluso con alumbrado de otra competencia a nivel insular. Mira, te voy a dar y peleas incluso de, bueno, pues yo no pongo el alumbrado si usted no me mejora esto. Mira, te voy a dar un caso que Ingenio fue a hacer, y esto fue reciente, en esta legislatura, fue a remodelar el ejido de Ingenio, porque era necesario. Entonces, presenta el proyecto en el Cabildo de Gran Canaria. Respuesta: esa calle es nuestra. Si la quiere, se la doy. Desde el barranco del Draguillo al barranco de Guayadeque. Y usted, sin que yo le dé un duro, claro, asume el gasto. Eso es lo que se han quejado los ayuntamientos. Hombre, no parece razonable la actitud del Cabildo con Ingenio. Ajá. Yo creo que lo razonable es, si tenemos que recepcionar la calle, que sea en el tramo urbano, donde vive gente, pues remodelaciones que entiendan el sentido de la calle, que es una vía que conecta municipios. Eso lo podría entender. Ahora, la respuesta del Cabildo, la verdad que... Bueno, hemos hablado de algunas buenas noticias que hemos vertido aquí. El partido, el proyecto Somos PP, en su mayoría ha estado de acuerdo, salvo con el tema del enlace a la Gran Canaria 1, que por el retraso reiterado en el tiempo, pues todavía no se vislumbra el que pase de la fase de proyecto en general. ¿Qué le parecen los presupuestos para el presente año, donde esencialmente volvemos otra vez casi a enlazar con el principio? Servicios sociales es lo más importante. Eso dice el ayuntamiento. ¿Y qué dice usted? Vamos a ver, servicios sociales, yo fui concejal de servicios sociales, la partida de servicios sociales para ayudas sociales sigue siendo la misma desde que yo gobernaba. Yo no gobierno desde el año 2014, 300.000 euros. Entonces, que a mí me digan, sí, la partida crece porque a lo mejor hay que contratar una persona más y esos son 30 y pico mil euros, o la partida crece a lo mejor porque van a hacer una inversión puntual y se va a gastar sí, que va a ser destinado para uso social, pero te vas a gastar en cemento, en palas, en bloques. Entonces, ¿qué es el gasto social? Porque como este ayuntamiento es el más social. ¿Por qué? ¿O por qué no se puede defender lo contrario? Que tampoco voy a defender lo contrario. Pero evidentemente nosotros no vemos las necesidades sociales cubiertas, y sobre todo cuando conectas con la calle. Cuando cada lunes los vecinos te llaman o te mandan un WhatsApp y te dicen: oye, he intentado contactar con los servicios sociales, no he podido, se han acabado las citas, tengo esta situación. Y yo no estoy dentro, yo no puedo solventarle el problema, pero sí recepciono las quejas y las traslado. Y lo hemos hecho en numerosas ocasiones en pleno. No está habiendo una capacidad de absorción de toda la necesidad social que hay en la vía de Ingenio. ¿Que sí, no le está pasando a todos los municipios? Evidentemente, porque estamos sobrepasados por la pandemia, porque la gente está perdiendo sus puestos de trabajo. Pero no dar respuesta a una gente que realmente tiene sus derechos y lo están pasando realmente mal, a mí me parece preocupante. Se ha habilitado, se ha intentado simplificar, porque este es otro mal endémico de la estructura de nuestro país. La burocracia, en definitiva, y las leyes que se solapan, y muchas veces las leyes, en vez de ayudar, lo que hacen es todo lo contrario. Se está intentando desde todos los ayuntamientos, y Ingenio no iba a ser menos. Un correo electrónico, intentar abreviar todo esto, con el fin de dar una respuesta más pronta. Estamos hablando de empleo, estamos hablando de personas en ERTE, estamos hablando del paro, que tenemos una buena noticia hoy, al menos, que es que el paro ha bajado en 10.000 personas en el archipiélago canario. Estamos hablando de los comercios, estamos hablando de los restaurantes, estamos hablando del motor de la economía a nivel de servicios, que está como está, y evidentemente no es culpa de nadie, aunque, por ejemplo, empresas turísticas y empresas también y federaciones del comercio, pues salen a la calle a protestar. Mira, ahora vamos a vivir momentos dramáticos. Lo peor no se ha vivido. Uh-huh. Es que la gente piensa que lo peor no se ha vivido. ¿Lo económico? No, no, en lo económico lo peor es estar por venir. Uh-huh. Ya grandes conglomerados empresariales están dando síntomas de absoluto cansancio. Esta semana era noticia que JSP, con 500 empleos, y empleos industriales, que son de alto valor añadido, de lo poco que hay en Canarias, pues está en una situación
que ya tiene que ir a concurso voluntario prácticamente de acreedores, porque no puede afrontar concursal. Sus pagos, una concursal. Luego, Santana Cazorla, que llevaba mucho tiempo. Es decir, las primeras en caer serán aquellas que lleven bueno, Santana tiempo Cazorla que venga de atrás. Los estaba, primeros que estaba ya en una de situación atrás. Delicada. Pero aparte de eso, ya 100.000 empresas han caído en este país. 100.000. Lo que se ha costado décadas en construir se destruye en semanas y no se volverá a construir en semanas. Es un espejismo. Aunque mañana termine la pandemia, lo que se ha destruido no se va a construir en un año. Va a costar mucho tiempo, mucho conocimiento, mucho volver a entroncar todas esas oportunidades de negocio y que pueda haber ese empleo. Entonces, otros países, y lo hemos dicho muchas veces aquí, han dado ayudas directas. Y eso ha conseguido, con esas ayudas directas a fondo perdido, que esas empresas que, como Alemania, que hubieran caído, no hayan caído. Aquí ya han caído 100.000 y van a caer más. Y cuando vemos cómo se gestionan los fondos en España, a mí me da miedo. En este caso, hablamos con el reciente de Plus Ultra, o sea, 50 millones de euros, que ya todas las... Es decir, a esa empresa de aviación, con un solo avión y con un único destino, que es Venezuela, le han dado 50 millones de euros. Pero claro, ahora ya han puesto denuncia a otras empresas, como Iberia, como, claro, dice, oye, bueno, yo que tengo 500.000 aviones y tengo no sé cuántos empleos en España, porque es una empresa hispano-británica, pues ha puesto el grito en el cielo, igual con Ryanair. Entonces, ojo cómo se van a dar las ayudas. Y eso me trae que desde los presupuestos municipales nosotros entendemos que no se ha hecho el esfuerzo que se debería haber hecho con las empresas del municipio. Sí es verdad que Ingenio, como municipio, otros municipios, pueden poner parches, pueden hacer tiritas. Lo que no haga el gobierno tampoco lo va a poder hacer un ayuntamiento, es absurdo. No, ayudas pero... de 1.000, 1.500 euros y se sigue con ese trámite para que llegue y hasta incluso aumentando las partidas para este presente. Sí, pero sabes que por la ley española, por ejemplo, el que le deba una sola cuota a la Seguridad Social no lo puede recibir, por ejemplo. No depende del ayuntamiento, vuelvo y repito, depende del gobierno, pero quien más lo necesita, quien más ahogado está, porque yo estaba con un taxista en ese caso hablando esta semana pasada, y tú veías lo dramático de su situación, que el sector del taxi es uno de los, y con el de la hostelería, que otra vez han vuelto a los exteriores, que al final se han logrado que se pongan pues más o menos pues esas, pero aún así... Lugares que funcionan con 40 mesas en su interior, con 10 mesas en el exterior, están subsistiendo. Y venían de... ¿Nosotros cuánto hemos estado en nivel 2? 10 días. O sea, venían de otro pseudo confinamiento de nivel 3 con el tema de las mesas y otra vez vamos al nivel 3. Y esa gente empieza a recibir ayuda antes de que se declarara el nivel 3. Una empresa de Carrizal también entraba y me decía lo mismo. Digo, es que yo no sé si voy a aguantar otro nivel 3, porque es que... Vamos a desear que no pasemos al nivel 4, sobre todo por el nivel de nuevos infectados, sí, bueno. en lo que se llama ya cuarta ola, no en Canarias solo, sino ya en Europa, evidentemente, la situación es peor que en el archipiélago canario. En la península ibérica no tanto, y en Canarias estamos pendientes de la evolución, pero parece que ni acaba de subir ni acaba de bajar. Si me lo permite, Rey Copadilla, vamos a ese reconocimiento ¿sí? de la alcaldesa a Nacho Cabrera, el máximo responsable de la compañía La República, ese galardón que recibía en la jornada de ayer. Dácil Oliva, muy buenos días. Muy buenos días, compañeros. Pues nos encontramos en el Salón de Plenos, ya que el teatro vuelve a estar de enhorabuena en la Villa de Ingenio. El ingeniense Nacho Cabrera acaba de recibir la medalla de la Asociación de Directores de Escena de España. Y bueno, el grupo de gobierno que ha querido recibirle nada más llegar desde Madrid. Muy buenos días. Estamos también con la alcaldesa, con Ana Hernández. Un recibimiento nada más bajarse del avión, ¿verdad? Muy buenos días a todos, a todas. Por supuesto, es un placer tenerlo aquí. Lo llamé anoche cuando me enseñó ya con su medalla en su mano. Y bueno, le ofrecí la posibilidad de estar hoy o cualquier día de esta semana. Él, con muchísimo gusto, ha querido estar directamente desde el aeropuerto aquí en el Salón de Plenos. Creo que el municipio de Ingenio necesita, no,
debe conocer lo que tenemos en nuestro municipio a nivel de cultura, pero sobre todo a nivel de personas que dedican su vida a esta cultura. Y cómo no, traer a Nacho Cabrera aquí para nosotros es, vamos, un orgullo. Bueno, después de recibir los premios réplica, que también allí arrasaron, ahora recibir un premio, además de compañeros, ¿no? Porque es un premio que recibe de sus compañeros, de la Asociación de Directores de Escena, ¿no? Tiene que ser también un orgullo. Sí, antes contábamos que cuando te premian una dirección o un mejor espectáculo, es muy gratificante porque es el premio de ese año para esa cosa. O cualquier otro premio que sea, pero claro, premiar una trayectoria ya es como, ya es otra responsabilidad, ya incluso ya tienes la sensación de que tienes que empezar a dar a lo mejor algún consejo a alguien que no tienes por qué, pero bueno, es una cosa absurda, ¿no? Y claro, y que te lo den tus amigos, tus compañeros, aquella gente que ya están algunos ya muy mayores, ya que cuando tú llegaste a la asociación ellos eran referentes del Teatro Nacional. Hombre, es un orgullo y también un motivo de responsabilidad en algunos casos, sí. Uh-huh. No cabe duda de que la pandemia ha hecho estragos, sobre todo en estos años en el ámbito cultural, pero ustedes siguen trabajando y de hecho tienes un montaje a puntito de estrenar, ¿no? Sí, es que esto de la crisis del teatro es eterna. Yo siempre he vivido con esa frase, la crisis del teatro, pero bueno, como es eterna, eternamente te tienes que reinventar, ¿no? Y después de todo este proceso, y me aprovecho aquí que estamos entre amigos, nadie nos escucha, después de todo este proceso tan duro que hemos pasado, yo tenía la sensación de que tengo ganas de liberar y de contar cosas divertidas. Es decir, de seguir contando cosas importantes, porque el teatro cuenta cosas importantes, pero de liberar, de reírme un poco y de ahí es cuando viene Mitad y Mitad, ¿no? Que es la historia, bueno, de un problema que todos tenemos en casa, todos hemos vivido o viviremos en algún momento de nuestras vidas, y es el cuidado de un familiar. Eso que es una pandemia también, porque hay 2,5 millones de personas que siguen cuidando familiares en este país, y que es proceso y es causa de, en muchos de los casos, de problemas mentales, en quien los cuida, de todo tipo de problemas físicos, psicológicos. Pues quisimos hacer una comedia con eso, ¿no? Uh-huh. Y ahí tenemos a Lili Quintana y a Yaneli Hernández, que son dos actrices maravillosas que ya nos habíamos prometido, yo les había prometido que un día íbamos a trabajar y esta era la oportunidad. Y pues no, son dos hermanas que quieren lo peor para su madre. Y hasta aquí puedo leer. Pues Nacho, a seguir trabajando, a seguir cosechando éxitos y muchísimas felicidades por este nuevo reconocimiento. Pues nada, gracias a todos y que el disfrute sea para todos. El premio no tiene sentido si es para uno solo, tiene que ser para una comunidad, ¿no? Gracias. Gracias. Las palabras de Nacho, el premio es para el responsable de la compañía La República, por supuesto, por su trabajo y por su buen hacer en todos los aspectos, especialmente así lo han considerado sus compañeros de profesión, los directores de teatro. También estamos de enhorabuena en Ingenio y, por supuesto, yo me quedo con lo que acaba de comentar Nacho. Necesitamos reír como sea, ¿eh? No, desde luego que hace falta reír. Yo no quiero imaginarme cuando ya nos quiten las restricciones porque ya se pueda hacer vida normal, cómo van a ser esos días, ¿no? Pero lo que es importante y que él lo haga comentado, Nacho yo creo que es profeta en su tierra, y no solo eso, sino entre sus compañeros de profesión. Y eso es muy importante y me alegro mucho por él, personalmente y profesionalmente. Uh-huh. Bueno, pues estaremos pendientes de esa obra. Con dos actrices fenomenales y, por supuesto, para poner una sonrisa que mucha falta hace. La risa, en definitiva, la risa es una de las mejores terapias que podemos tener. Volvemos a recuperar el tema del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, de los presupuestos que estábamos comentando. Algún que otro detalle más, nos quedan muy poquitos minutos. ¿Hablamos de las bibliotecas? Sí. Ah, bien, vale. Bueno, en este caso nosotros tenemos una alta preocupación, y ya no solo nosotros como grupo político, sino también la Asociación de Bibliotecarios de Gran Canaria han hecho declaraciones de que Ingenio en estos últimos tiempos ha incumplido la ley de bibliotecas y la ley de administraciones locales de España y de Canarias, lo cual es muy preocupante, y al final tenemos que ver qué es lo que le estamos dotando a las futuras generaciones
y aquellos que en estos momentos difíciles de empleo quieran sacarse una oposición, que también son grandes usuarios de la biblioteca. A día de hoy se habían cerrado la biblioteca de Carrizal y la de Ingenio. Se ha abierto en la segunda planta del Centro Cultural, del Centro Cívico Carrizal, pero claro, la segunda planta del Centro Cívico Carrizal era aquella, aquel espacio reducido que no puede ser bajo ningún concepto lo que le estemos ofreciendo a un municipio como Ingenio, la Villa de Ingenio, de 31.000 habitantes. ¿Qué considera de esos informes técnicos que consideran que no? A mí no me los han enseñado. Hay tantos informes que dicen que hay y a mí no me los enseñan, pues yo no puedo valorar lo que no me han dado. Cuando me los den, pues haré mi valoración. Dicho esto, los actuales gobernantes de Ingenio, el Partido Socialista, vamos a excluir al resto, de esta legislatura y de la anterior, han gestionado educación los últimos 6 años. 6 años. Si han sabido de unos informes en 6 años, han tenido tiempo de planificar un futuro. Tenemos que cerrar, busquemos alternativas. Se ha cerrado sin alternativas prácticamente y al final tenemos una tonga de libros, en espacios, en sótanos cerrados, que para mí, vamos, me parece súper doloroso y mucha gente de la cultura de Ingenio me lo ha transmitido. Bueno, según el grupo de gobierno, lo hemos constatado aquí a través de declaraciones, incluso a través de reportajes, ha habilitado una serie de espacios para fomentar, incluso se está barajando que las propias sedes vecinales pues sirvan incluso para lugares de estudio, para lugares de lectura. Hemos hablado también de centros educativos que ponen a disposición espacios para este fin, en lo que se solventa este tema. La propia responsable en la materia no quería adelantar una fecha concreta, porque también depende del informe técnico favorable en este sentido, pero podría ser, digamos, en el verano o de cara ya al próximo curso. Se aventuró a decir, no vamos a criticar que se usen salas de estudios en los barrios, eso está muy bien, pero tampoco vamos a permitir que se equipare la biblioteca, es que no es lo mismo. Es que lo ha dicho la propia Asociación de Bibliotecarios de Gran Canaria, que son expertos en la materia, que han estudiado eso y que profesionalmente es donde están agrupados. Una biblioteca es un entorno del conocimiento donde hay bibliotecarios. ¿Va a haber bibliotecarios en 7 sedes? No tenemos tantos, no podemos contar lo que no es. ¿Va a haber conexión a internet con ordenadores? No las hay. ¿Va a haber, entonces, ¿dónde van a seguir estando miles de libros en los sótanos del ayuntamiento? Sí. Entonces, ¿qué estamos hablando? Hay que hablarle a la gente, siendo mayores de edad. Ahora mismo en Ingenio no hay una biblioteca que merezca la pena. Ahora mismo. A lo mejor dentro de 2 meses consiguen arreglarlo. Y tenemos una biblioteca cuando habíamos tenido 2. Bueno, pero lo veremos. Ahora la realidad es que estamos incumpliendo hasta la ley. ¿Por qué? ¿Por qué afirma que estamos incumpliendo hasta la ley? Porque claramente hay 2 normativas que hablan sobre las bibliotecas. Primero, la de la administración local general. Los municipios de más de 20.000 habitantes tienen como competencia propia las bibliotecas públicas. Y luego, recientemente se ha elaborado una ley en Canarias sobre las bibliotecas en Canarias. Ingenio incumple actualmente las 2. No dicho por Raico Padilla, que claro, que era hacer la puñeta, no, dicho por la Asociación de Bibliotecarios de Canarias. Bueno, pues a grosso modo han sido temas importantes. Hemos hablado de la vivienda, de la conexión Gran Canaria 1. Hemos hablado también de los presupuestos en líneas generales, las líneas para este presente año, que va, en definitiva, va a seguir marcado por la pandemia. Esto es una realidad. Esencialmente, en este momento, la gente está más preocupada por la salud que por la economía, aunque la economía está ahogando ya a muchas familias, otros todavía tienen un cierto margen. Esto va a ir a peor. Y ahí nos encontramos con los planes de formación, de alternancia en el empleo. Se está haciendo un esfuerzo por parte del Cabildo de Gran Canaria, por parte del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, por parte de la Fundación para la Promoción del Empleo, la Formación Profesional, el Movimiento Cooperativo. Yo no sé si se puede hacer algo más en relación a todo eso. Hay que dar la caña de pescar y no el pescado, en definitiva. Hay que dar formación. Hombre, las cosas bien en general, ¿eh? No voy a hablar, porque además, por ejemplo, yo quiero dejar claro, la Fundación para el Empleo de la Villa de Ingenio es un diamante en bruto que tenemos, que hay que seguir explotando, que funciona y que podemos mejorar, y siempre se puede, porque siempre se puede mejorar en la vida, pero es un diamante en bruto y tenemos un elemento. Dicho esto, para que no se malinterpreten mis palabras,
Esta semana Europa nos tiraba de las orejas con los cursos de formación. Somos el país, el segundo país europeo con más paro, que dedica muchísimo dinero a la formación, pero después no hay empleabilidad. Entonces hay una disociación entre la educación y el mercado. Porque claro, podemos formar a la gente en algo, no voy a decir ninguna profesión para no molestar a nadie, pero en algo que después nadie te vaya a contratar. Pero, por ejemplo, ¿está de acuerdo con la regulación de la capacitación, el nivel académico de las universidades en nuestro país cuando se pretende regular todo esto y con las condiciones que tienen las actuales universidades de España, más de la mitad quedarían fuera? Actualmente, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria quedaría fuera. Incumple dos ítems. Me lo dijeron ayer, ¿sabes? No es que yo sea un experto en la materia, ojo. Es que ayer hablé de esto precisamente con una persona que sabe mucho de esta materia y me decía que con los actuales cánones que ha sacado el ministro Castel, pues, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria incumple dos ítems. Sobre todo en materia de investigación. La Laguna está también muy cerca del ranking, por la parte de abajo. Tienen 5 años para adaptarse a la ley. Bien, pero ¿está de acuerdo? ¿Cree que podría ser? Tendría que profundizarlo. No lo sé. Está claro que hay una disociación, y eso es manifiesto, entre la formación y la empleabilidad, y algo estamos haciendo mal. Porque que seamos. Ahora, mire, con la pandemia, este gobierno nacional, que habla mucho sobre los jóvenes, habla mucho sobre la mujer, hay más parados juveniles, hay más parados mujeres y parados en general. Está claro que es por la pandemia, pero se está degradando precisamente donde más se intenta ayudar. Entonces, tendremos que hacer un replanteamiento porque ahora vienen cientos de miles de millones de fondos europeos para solventar esto, no para seguir en la misma dirección. Tienen que haber reformas y eso lo saben los gobernantes. Pero tienen que tomar el toro por los cuernos y hacer las reformas que sean necesarias, que yo vuelvo y repito, soy un concejal de un municipio que no está en mi mano, pero que quien estudie luego pueda, de una forma más adaptada al empleo actual, pues conseguir uno. Es que le ha comido el terreno la formación profesional y los ciclos superiores de formación profesional a la propia universidad, y eso es una realidad. ¿Y por qué estamos comentando esto? Porque Ingenio, junto con el municipio de Santa Brígida, aunque las rentas son abismalmente diferentes entre uno y otro, poseen la mayor cantidad de titulados universitarios. Sí, la verdad es un orgullo, esto lleva siendo durante muchísimos años, y yo siempre he pensado, por lo que uno puede observar de su realidad inmediata, de familiares, amigos, el pueblo, que uno lo conoce, que en Ingenio hay, sí es verdad que no somos una zona de renta alta, Santa Brígida es lógico que es por la renta y porque casi todo el mundo estudia, pero en Ingenio hay una cultura del esfuerzo, del trabajo, del mejorar, de la importancia a que los hijos estudien. Y yo creo que por ahí va más, por un tema más cultural. Afán de superación. Exacto, en la Villa de Ingenio. Arraigado. Estoy convencidísimo, de hecho. Y la verdad que es un orgullo. Por eso digo que tenemos que darle a esta gente una biblioteca en condiciones para que estudie, hombre. Bueno, estamos en el último minuto. Bueno, habría que también volcar, si acaso, ojalá las cosas vuelvan a la normalidad cuanto antes, volcarnos en una nueva relación con el aeropuerto de Gran Canaria en todo esto. Me refiero a lo que se refiere a formación. Si no recuerdo mal, hace algunos años, solamente el 16% de la mano de obra que se emplea en el aeropuerto de Gran Canaria es de Ingenio. Sí, cada vez menos. Al principio, y además ocupando escalafón bajo. En los orígenes, Ingenio tenía mucho profesional al principio. Muchísimo profesional que iba a trabajar ahí y que daba mucha riqueza al municipio. Cada vez es menos. Está claro que la relación con el aeropuerto habría que revisarla, pero para eso también necesitamos que haya un ministerio de fomento que escuche. Y no solo el ministerio, sino los organismos. AENA. Sí, exacto, AENA, AINAIDE, todo esto que está alrededor del aeropuerto, que escuche un poco y que sepa. Porque Ingenio tiene comprometido casi todo su territorio. Es que es abismal, no somos un no municipio extensísimo. Es que cuando llega al kilómetro 1 nuestras afecciones, kilómetro 1 prácticamente es el 95-98% de la población ingeniense. Y la Pasadía es de ámbito rural, no vamos a hacer ahí una ciudad, no es real. Entonces, si tenemos todo el municipio afectado,
tenemos que ser compensados. Desde luego que no se ve que haya ningún tipo de preocupación por este gobierno ni el anterior de compensarnos. Bueno, en definitiva, poco más de una persona de cada 10 es de Ingenio, que trabaja en el aeropuerto de Gran Canaria, y normalmente en el estrato de empleabilidad estamos hablando sobre todo de personas que se dedican a la limpieza, venta o mantenimiento en cuestiones inferiores, aunque aquí también se ha hecho un gran esfuerzo en otros años. Sí, lo que pasa es que también teníamos una fundación, fundación que se extinguió, que la extinguieron en la anterior legislatura. Y hubo un ácido debate en aquel momento con Damaso Vega, Domingo González y este que les habla, y Chano Suárez. Rey Copadilla, ha sido todo un placer tenerle por aquí. Nos alegramos especialmente de la salud. Vamos a alegrarnos de lo que realmente importa, y en lo económico, pues todo dependerá, evidentemente, que es nuestro propósito. Lo iremos hablando cada día aquí en este programa, cuyo fin es conocer la realidad de la comarca. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, pues también el deseo de que tengan una feliz jornada. Volveremos mañana, si así lo desean, a partir de las 11 de la mañana. Buen día.